La semana pasada hicimos una reunión con todos los encargados de departamento y directores de departamento, haciendo una exhortación a que en esta etapa final, lo que es la gestión de 6 años, tenemos que mantener el servicio a la población y en vez de disminuirlo, mejor fortalecerlo. En ese sentido, no hay ninguna línea en sentido de que se descuide la basura. Estoy pendiente ahí a diario. Hoy ya hablé con Modesto de León, que es el encargado de aseo urbano, porque tuve una llamada del barrio Jenny María 2 y ciertamente se están dando algunas situaciones que nosotros vamos a darle, le estamos dando el frente, pero estamos chequeando toda la ciudad y si podemos determinar que hay alguna causa que sea motivada por alguna decisión de alguien, la resolvemos también. Removemos cualquier persona que haya que remover, porque la intención es seguir dando el servicio y el ayuntamiento está funcionando de manera normal en todos sus departamentos. Si hay una excepción en aseo urbano, te puedo estar seguro que en los próximos días estaremos tomando medidas. Esa es la intención, para que terminemos bien, porque creo que las instituciones, cuando son dirigidas por una persona durante un tiempo, por un grupo de personas, para mí más importante cómo terminar que incluso cómo iniciar. Y tengo todo el interés de que terminemos bien con el pueblo de Moca, con el cual nos comprometimos a servirle por 6 años. Y esos 6 años concluyen el 16 de agosto, a las 10 de la mañana, no antes. Por lo tanto, el servicio hay que mantenerlo con la calidad de siempre. En J Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés, marcamos la pauta a seguir.